Hola, muy buenas señores, estamos en un nuevo video de Taller Olivares Sport. Esta vez estamos aquí presentándole este bloque motor 1.6 1600 Vialbero de Miguel Ángel de la Carolina. Os voy a explicar qué es lo que se le va a hacer a este motor. Esto, por empezar, es un motor, como he dicho antes, 1600 de un SEAT Ronda y se va a montar en un motor, se va a montar en un chasis SEAT 124, motor 1200, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar el análisis de piezas. Yo el bloque, el motor me vino completo, yo el motor ya lo he desarmado entero, si encuentro las fotos, las pongo. El motor lo he desarmado entero, lo tengo aquí que ya lo tengo ya pintado, con los tapones cambiados, los cilindros lapeados, ya hemos tomado las medidas también, las medidas de bancada, esta medida estándar, ahora voy a tomar las medidas del cigüeñal. Pistones y bielas las tengo aligerados y equilibrados. He medido los pistones también, están bien. Y bueno, ya tenemos aquí todas las piezas. Lo que vamos a hacer es montarlo, ¿no? Este motor va pistones y bielas aligerado. Cárter, como es transversal, lo vamos a cambiar por un cárter longitudinal. Vamos a poner una bomba adaptada, una bomba nueva. Vamos a poner también una culata de la línea Biolivar Sport Racing, que es una culata, es la misma culata del SEAT Ronda, que la hemos preparado por completo. La hemos hecho una culata muy grande. Va con carburador, lo que es el carburador estándar, pero colectores lógicamente esporteados, el carburador con los cuerpos agrandados, un carburador camuflado sin starter, sin cebador de aire o como le quieran llamar. Bueno, también de la línea Biolival Sport Racing preparado y también colectores de escape. Llevo unos colectores de 4 a 1, línea en 50, que vamos a aprovechar el escape también trasero para que no suene mucho y pueda pasar ITV, ¿no? Así que vamos a hacer una línea en 50 para ganar potencia y que suene un poco más, ¿no? ¿Y qué más puedo contar? Bueno, motor, lógicamente, pues segmento casquillería y retenes va todo nuevo, ¿no? Lo que es un motor rectificado, repasado y demás. Así que, bueno, este motor va con levas originales. Lo que sí, nosotros le vamos a dar un toque al cruce de las levas, le vamos a dar un poquito más de cruce. También le vamos a montar un encendido electrónico de Paco de Murcia, un encendido de estos que él no los repara, no hace el mismo que traía, pues no lo han reparado. Miguel Ángel me trajo uno, lo hemos desmontado, lo hemos llevado y nos lo está haciendo Paco de Murcia, un grande. Así que, bueno, paso a la otra cámara y a enseñar las análisis de. Vamos a analizar un poquito cómo está el estado de las piezas y demás. Bueno, como he dicho, todo esto ya lo tenemos limpio. Yo ya puse los casquillos de biela apretados, ya los, perdón, los de bancada. Ya estoy tomando las medidas, los cilindros. Ahí ya los tenemos, lo que son lapeados, ¿no? Hemos medido las tolerancias, me quedan que medir las tolerancias de los segmentos. Y bueno, ya hemos cambiado tapones. En fin, hemos dado todo lo necesario para que este bloque sea hacerlo rectificado y hacerle una preparación que a mí los 1600 me gustan porque los podemos subir mucho de vuelta. Y bueno, no obstante, también a este coche le pondremos un limitador de RPM para que no se pase de vueltas, ¿no? Aquí tenemos, pues bueno, tenemos ahí ya tenemos el cigüeñal. Esto ya previamente, el motor vino montado, nosotros lo hemos desarmado. Aquí tenemos allí volante, el volante lo tenemos que repasar, lo vamos a repasar y aligerar. Fijaros el filtro que tenía, la junta como estaba, en fin. Mira, aquí tenemos el papelito. Era de un Ronda Crono. O sea, que era un motor de desguace. Y bueno, ¿qué herramientas hemos preparado? Pues los micrómetros, un calibre, el palpador para mirar holguras axiales, altura de pistón y demás. Y bueno, aquí tenemos toda lo que son todas las los de esto, ¿cómo se llama? Segmento, casquillería, juntas, digamos, distribución, axiales. Toda la junta de culata y bueno, tenemos todo lo necesario, pero seguramente faltan piezas porque aquí tengo todos los juegos de RTN y demás que tenemos que coger y traspasar aquí al motor. Bueno, aquí que tenemos los pistones ya, fijaros el equilibrado que le estuvimos dando, tenemos todas las piezas. Casquillería, todo esto tenemos que sacar, cambiar, sustituir los retenes. Este es el cárter que se va a cambiar porque está hecho para un motor transversal, ¿no? Los colectores de admisión que tenemos que
ir preparando. La culata ya la tenemos preparada por completo. Y bueno, el carburador, que lo vamos a hacer un carburador preparado camuflado. Bueno, como siempre, los tornillos partidos y demás. Pero bueno, como esto no se va a montar, se van a montar unos colectores de 4 a 1 de Arturo. Y bueno, aquí tenemos la cajería vieja. Bueno, son bancadas, el eje, piñones, tornillos, en fin, todo esto hay que repasar, sustituir todo. Así que bueno, vamos a empezar con el tema del armado. No sé si voy a hacer un video completo, largo, o hacemos un video cortito de la presentación de este motor de Miguel Ángel de la Carolina. Otra cosa que le vamos a hacer también, aquí tenemos la caja de cambio, la Daniva de 5 velocidades. ¿Qué vamos a hacer? Como hacemos con todas, vamos a sacar campana, taquimétrico y bueno, la parte de atrás. Vamos, me tiene que traer, este lunes próximo viene, me trae lo que es la caja de cambio de 4 velocidades. Entonces vamos a adaptarle la caja esta de 5 velocidades, campana de motor 1430. Motor 1430 para poner el motor de arranque en su sitio, que tenemos que modificar el bloque. Y bueno, todo eso, falta el kit de embrague. Y vamos a hacerle también, voy a ajustar toda la caja, como la misma caja que estoy haciendo aquí a José. Entonces, vamos a hacer también un short shifter, un sistema corto, de palancaje corto, y le haré dos palancas. Él creo que me dijo que quería la palanca corta, pero yo le haré una corta y una larga, porque verás que le va a gustar para la hora de los tramos y demás, porque le gusta pisarle. Entonces es normal que tengamos que llevar una palanca de pum, de lo que es meter en cortar volante, ¿no? Digamos. Y bueno, también parte del proyecto y parte de la preparación del motor va la preparación de la caja. Así que bueno, vamos a full, vamos a tope, estoy manija, estamos trabajando a tope, estamos con el de Moisés que queda muy poquito, estamos para el día, nos quedan 20 días para el Dodge 3700 GT, el Mini está terminado, estamos con un Marbella de Madrid que ya pondré, estamos también con un SEA 127 de Málaga de Juanlu que lo estamos preparando, que ya sacaré ahora en próximo lo que son los videos. No quiero atosigarlo porque tengo un montón de vídeos, no quiero aburrir a la gente con los videos y ser muy pesado, ¿no? Entonces, bueno, como iba, la caja también, parte del proyecto, voy a armar el motor, luego caja, luego unir las dos cosas, nos traen el coche en grúa y lo montamos. Así que, señores, como siempre digo, seguimos trabajando. Y bueno, como no, en una preparación, nosotros le hacemos una culata preparada, una de la línea BioLiveral Sport Racing. Y bueno, aquí ya tenemos todo lo que son lo que son ya las piezas. Limpias, entonces ya tenemos los taqués también, lo que son las pastillas y demás que hemos medido porque hemos apretado un poquito más la alzada de la leva también. Vamos a poner poleas plásticas y bueno, ya tenemos todo y la culata por aquí que paso a enseñarla. Bueno, la culata la tenemos aquí, ya hemos repasado lo que es el plano, le hemos dado la relación de compresión. Aquí hemos recortado guías de válvula, aligerado válvulas y pulida. Se pueden ver, bueno, también hemos endurecido los muelles, como siempre hacemos con las arandelas, porque lo vamos a subir más de vuelta. Hemos cambiado ángulos en admisión y hemos hecho a 45 grados los de escapes, ¿no? Rectificado y 30 los ángulos de admisión. Y bueno, aquí tenemos todo, que ya tenemos que detallar todo esto, aunque ya esté limpio, tenemos que volverlo a limpiar para dejarlo todo para pintarlo. Y las tapas, no me acuerdo del color que me dijo y en el color que iban. Y bueno, aquí tenemos la culata, las cámaras. Todavía falta hacerle algo para dejarla antes de armarla, para darle un pelín más de power. Bueno, señores, hasta aquí llega lo que es este video. No quiero hacerlo más largo para que no sea tan tedioso. Y bueno, este es el motor de Miguel Ángel de la Carolina. Ya os digo, motor 1600 de SEAT, de un crono, de un Ronda Crono, que lo vamos a pasar a un SEAT 124 1200. Sustituimos el motor, hacemos un buen swap y lo vamos. Ellos ya han pintado el vano motor, también han pintado el vano motor, le han hecho todas las partes de abajo nuevas, le han hecho todo lo que son
todos los cines, creo que también han reparado tema de retenes, diferencial y un montón de cosas que ya lo han hecho ahí en sus casas. Y bueno, así que ya el coche ya también viene bastante repasado para que solo, con el motor quitado y todo, para que solo, pum, metamos el motor y ya lo encaminemos todo para terminar el proyecto y terminar lo que es esta preparación, ¿no? Así que ya, este es el primer video, ya pasaremos al segundo video armando lo que es el motor. Así que esta es la presentación. Así que, como siempre digo, me despido, feliz día para todos, que descanséis, un saludo, yo soy Jonathan desde Taller Olivares Sport, adiós.